Hola amigos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y el día de hoy nos toca darles control de peso. Y queremos que nos cuenten en los comentarios. Bueno, primero agradecerles que estén aquí a estas horas de la madrugada. Ah, no es cierto, no, ya a esta hora ya están levantaditos. Sí, ahí deben estar levantados. Sí, ya amigos, ya, ¿qué les pasa? Acción. Cuéntenos cómo les fue con su diario de alimentación, si lograron identificar, plasmar o sustituir algún alimento que ya vieron que no les hacía como tanto bien, si lograron cambiarlo por uno que sí fuera saludable, si identificaron alguna emoción que los hiciera comer, o alguien que les cayó mal y lo ven y les dan ganas de comerse tamales o algo así, platíquenos cómo les fue, por favor. Sí, recuerden que mucho tiene que ver cómo se sienten en el momento de estar comiendo, o si ustedes perciben que están ansiosos, con miedo o algo, y empiezan a comer, pues justo encontrar eso, ¿no? Para que pues lo anoten ahí y entonces lo identifiquen. Ajá, también recuerden que durante toda la sesión deben estar monitoreando su frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacen, Dani? Ah, bueno, la verdad es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es al número 220 restarles su edad. Eso les va a dar su frecuencia cardíaca máxima. Para este tipo de ejercicios de sesión vamos a trabajar entre un 60-70%, ya un 80% puede ser, ¿no? Entonces, ese número que les salga de esa resta lo van a multiplicar por ese porcentaje para que tengan su rango mínimo, 60, y el 80 que sea el máximo. Y como dice la profesora, mientras van haciendo la actividad física, en algunos descansos o si sienten que se están acelerando mucho, pues lo revisan, y entonces si tienen que disminuir un poco la intensidad, lo hacen, o si ven que están por debajo, pues métanle un poco más de intensidad. Sí, amigos, hay que echarle ganitas, porque si no le echamos ganitas, el esfuerzo no se nota, ¿eh? Y generalmente las personas se van más por lo que se ve que por lo que sudan, por lo que hacen. Entonces, pues vamos a echarle con todo. Sí, el día de hoy vamos a ocupar de material una cuerda para saltar. Si no tienen una cuerda, no se preocupen, pueden imaginar que la tienen y hacer el mecanismo, el movimiento. Lo van a hacer mejor si lo imaginan. Y con peso, nosotros vamos a usar las bolas rusas, pero puede ser un kilo de arroz o una botella de agua, algo que ustedes digan, con este peso me siento cómodo para realizarlo sin ningún problema el ejercicio. Y pues muy importante, su hidratación, su toallita por si sudan mucho, y pues toda la actitud y las ganas, y estarse checando su frecuencia cardíaca. Si tienen algún equipo que puede estarlo monitoreando, perfecto. Si no, recuerden que lo pueden hacer muy sencillo, ¿no, Marce? Sí, así es, amigos. Si tienen de estas pulseritas que les ayudan, está súper. Pero nada más acuérdense de ponerla, no como yo ayer que no la puse. Ah, por cierto, ayer yo creo que ya me afectó el lunes y estaba diciéndole a un músculo, un hombre que no es, para hacer la aclaración, el hombro se llama deltoide. Ajá. Ayer sí lo trabajamos. Pero esta parte, lo que luego dicen las alitas, se llaman dorsales, no deltoides. Entonces yo ya me seguí con el deltoide y no tache. Pero aclaro para que no haya confusión y luego mi profesor no me regañe. Saludos a Jorge Garduño, hasta Toluca. Profesor, era lunes, compréndeme, quiéreme. No me repruebes. Entonces, pues vamos a empezar, Dani. Muy bien, vamos calentamiento. A empezar. Sí, perfecto. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo con la cabeza, ¿vale? Contamos. Uno, dos, y mientras Dani tres, va contando, cuatro, nosotros cinco, les vamos a seis, ir platicando siete, de cositas. Ocho, nueve, tips, diez, para que puedan 11, hacer 12, su control de peso 13, más efectivo. 14, 15, pero 16, lo que izquierda, nosotros... derecha. Uno, queremos dos, darles tres, son tips que cuatro, puedan llevar en cinco, el día a día. Seis, no importa si siete, estás en tu casa, ocho, que preferentemente nueve, ahorita diez, quédense en once, casa, amigos, pero doce, si tienen que salir, trece, ya saben, pónganse pumas 15, y usen su 16, cubreboca. Muy bien, círculos con los hombros hacia adelante. Carguen su gelecito, su alcohol y uno, esas cosas, dos, ¿ok? Tres, cuatro, pero si tienen cinco, que salir y van seis, a la oficina siete, o vienen al ocho, set ocho, o así, nueve, diez, ustedes puedan seguir once, con esos tips doce, y seguir mejorando trece, sus catorce, hábitos
15, saludables 16, de alimentación. Vamos, ¿ok? Hacia atrás. Entonces, pues ya sabe que hay que comer 5 veces en el día, pero no estamos hablando de 5 comidas completas. Ya lo habíamos platicado, son 3 comidas, desayuno, comida, cena, y 2 colaciones entre ellas, ¿ok? 16, muy bien. Dale, vamos ahora con abrazos. Abrazos de oso, amigos. Recuerden que aquí cada vez vamos ampliando más y estirando más. 5. Entonces, ya habíamos hablado de eso. 7, si ustedes pueden preparar sus comidas, 9, yo sé que a 10, lo mejor pues les 11, va a requerir que se levanten 12, un poquitín 13, más temprano o que se 14, duerman un poquito más tarde. 15, 16. Todo está súper. Todo está 1, en la organización. 2, 3. Entonces, 4, organícense 5, para 6, que puedan cocinar. 7, ¿por qué? 8, porque ustedes 9, mismos pues, 10, van a saber. 11, ¿qué 12, se van a 13, echar a la pancita, 12, al estómago? ¿Qué van a comer? 16, y sobre todo pueden manejar su... Vamos con un ligero toquecito. Súper. Aquí, nada más. Pueden manejar pues, lo que comen. Por ejemplo, en casa, pues a veces mamá nos apoya y hace comer y cocina súper rico. Pero 5, hay días que dice, hoy 4, hice sopes. Y dice, 3, no puede ser. 2, yo amo 1, los sopes. Sale, ahora que es que te le eche, ¿vale? Aparte, pues los hace súper ricos. Pero cuando yo sé que esas cosas suceden, yo dejé de decirle a mamá, bueno, más bien yo empecé a decirle a mamá, a mí no me hagas de comer, por favor, está súper padre, te agradezco, amo tu esfuerzo, pero yo voy a hacer mi comida. Me hizo cara de, ¡ay, ajá! Pero lo logré, amigos. Entonces empecé a guardar en toppers fruta picada, con limoncito para que no se oxide. 4, 3, 2, 1... Sale. Cosí, vamos con las dos piernas. Cosí verduras. Las guardé en toppers. Si no tienen mucho tiempo, esto de guardar en toppers les sirve un montón. O de dejar comida ya hecha en toppercitos y congelada. Pues nada más sacan, descongelan. 5, listo. 4, 3, 2, 1. Busquen. Súper. Y creo que de pierna derecha no va a subir tanto. Sí, sí, sí. Entonces pueden dejar almacenada la comida de su semana y no les va a llevar tanto tiempo. 3, 2, 1. Lo pueden hacer cada domingo, cada sábado. Vamos con elevación de puntas y talones. Súper. Recuerden aquí: 1. No balancear. 2. Controlen siempre su cuerpo. Todos los movimientos, los ejercicios que hagamos, con o sin implemento, deben ser controlados. 7. ¿Sale? 8, no nos importa si haces 9, 2810 repeticiones 10, o haces 5. 11. Por lo que. ¡Ay, 12, ay, ay! ¿Qué pasó, Dani? 13. Por lo que nos va a importar 12, es la calidad 15, de la ejecución. 16. ¿Ok? Muy bien. Terminamos con respiraciones profundas. Vamos a hacer 2 respiraciones profundas. ¿Vale? En cada exhalación se fueron mis problemas. Por un momentito los olvido. Pueden tomar tantita agua, chequen su frecuencia cardíaca para que les expliquemos ahorita los ejercicios. Sale. ¿Vale? Paramos nuestro relojito y ahora sí vamos a explicar. Recuerden que nosotros trabajamos en bloques, en intervalos, ¿ok? Entonces, nuestro primer ejercicio lo pueden hacer con o sin peso, ¿ok? Con o sin el apoyo de atrás. Ustedes deciden. Ahí ustedes marcan su intensidad. Entonces, ok. Hago la elevación de la rodilla. Aprieto abdomen. Voy atrás. Toco el piso. Les decía a ustedes, pueden o no tocar el piso. A la vez que extiendo los brazos, regresa mi rodilla arriba, que es mi posición inicial, y listo. Primera vuelta con derecha. Segunda con izquierda. Tercera. Porque si... mi L y mi L. Tercera lo alternamos y la cuarta, el alternado lo puedes hacer, Dani. El alternado, si ustedes van a saltar, yo les recomiendo no usar el peso. Ajá. Serían como unas tijeritas. Ajá. Recuerden que yo voy a hacer la versión de, híjole, yo no puedo saltar. Pues muy sencillo, solo voy y regreso. Solo que sí, bajen su cadera y listo.
Y por último vamos a hacer una especie de esquiadores al centro. Aquí sí pueden o no tener el peso. Tengo primero. Sí, hazlo así, está bien. Entonces voy a cambiar de peso, de lado, ubicándome en un centro. Llego al centro, cambio, llego al centro, cambio. Entre más alejado tengan el peso de su cuerpo, les va a complicar más la vida. Entonces ustedes deciden lejos, cerca. Lejos, cerca, como ustedes quieran. Ese va a ser nuestro primer bloque. Rodilla arriba derecha, rodilla arriba izquierda, alternado y se me fue. Y el esquiadorcito. ¿Listo? Les digo, los saltos pueden o no hacerlos con peso. Ustedes se conocen, ustedes saben cómo están y listo, ¿no? Entonces vamos a darle. Entonces ya tengo mi peso. Aquí recuerden que va a ser mucho de tener todo contraído, sobre todo el abdomen. Y listo, empezamos en 3, 2, 1, subo, voy atrás, subo, voy atrás, subo, voy atrás. Si se fijan, Dani está extendiendo los brazos, yo no. Ajá, aquí vamos bien, vamos súper bien. Recuerden apoyar bien el pie que tienen fijo, porque si no, pueden perder el equilibrio, ¿ok? ¿Qué tal sienten su...? Vamos con el izquierdo. Sí, también recuerden que lo que se flexiona es su pierna, no solamente baja en el pecho, entonces no hagan esto, sino lo que tienen que hacer es subir, y aquí la pierna derecha es la que va a hacer la sentadilla. Exactamente, una flexioncita, como si hicieran zancada hacia atrás, desplante hacia atrás, listo. Aquí donde van a sentir... que sí hay, pues es en la cauliflower, su glúteo es el que debe estar sintiendo. Bueno, yo como lo voy a hacer estático, bueno, sin salto, lo puedo hacer aquí sin problema con el peso. Ustedes deciden si lo hacen con el peso o no, ¿ok? Daniel incorpora el brasero, es muy importante. Está manejando patrón cruzado, que quiere decir que si su mano derecha va arriba y al frente, su pierna izquierda está por detrás. ¿Sale? Uy, súper bien. Ah, el izquierdo. No, bueno, yo lo voy a hacer sin peso, pero aquí. Si tú no puedes saltar, tomas tu peso y lo haces así, ¿ok? Voy a terminar esta vuelta en la versión chiquitina, ¿ok? Si puedes hacerlo como Dani, está genial. Si puedes hacerlo como yo, está genial. Como tú lo hagas, mientras lo hagas, estará genial. Pero el requisito es que si te mantenga dentro de los rangos que hemos establecido para que tú tengas un cambio, ¿ok? Que son entre el 60 y el 80% de tus pulsaciones cardíacas, ¿vale? Y bueno, estábamos hablando de la comida. Ya vimos que son 5 comidas, comida, colación, comida, desayuno, colación, comida, colación, cena. O sea, eso ya lo manejamos súper bien. Oye, ya sabemos que mis colaciones pueden ser gelatinas, alegrías, semillas, es decir, nueces, almendras, cacahuates, pero cacahuates japoneses no. Tienen que ser cacahuates naturalitos, ¿sale? Empezamos en 1, 0, rodilla derecha, al frente y atrás. Extiendo o no los brazos, yo lo decido. Si todavía estás en otro nivel, en vez de apoyar atrás, pudieras saltarte el apoyo, exacto, y hacerlo desde aquí, ¿sale? Ahí tienes 3 variantes, 3 versiones que tú puedes hacer, ¿ok?
¡Ay! Les va a doler la Pompiux. Y al rato van a ver qué bárbaros. Van a estar re bien. Re bien de salud. Re bien del corazón. Pero bien guapotes. O guapotas o guapotex. Si pierden la concentración, el equilibrio, no importa. Recupérenlo y retomen su ritmo, ¿eh? No se tienen que hacer. ¿Mandé? Se nota la pierna dominante. Sí. Que queda adelante. Pues yo no tengo ninguna, creo, Si no, creo que mi dominancia nomás no. Listos. Ah, no, aquí sí tenía, ¿cómo no? Me estaba haciendo güerita. Pero no. ¿Qué más? Pueden usar decoración manzanas. Si van a comer plátanos, recuerden, amigos, que solo será medio plátano en una colación, ¿ok? O si se comen todo el plátano en su siguiente, ¡ay! Su siguiente colación no podría ser un plátano. El plátano, el mango y el mamey tienen un montón de grasa. Sí, son sanos, son fruta, pero en este momento se desmayó. Si lo que queremos hacer es bajar de peso, no está indicado. No nos ayuda, más bien. Porque para indicaciones al nutriólogo, ¿verdad? Ahora que ya tuvieron oportunidad, los que sí lo hicieron. ¡Uy! ¡Chuchuy, chuchuy! ¡Caliente, caliente, caliente! Los que sí tuvieron oportunidad de armar su diario, amigos, pues qué chido, qué buena onda que se dieron ese tiempo. No es porque les dejemos tarea, porque al final es algo que les va a servir a ustedes. Ajá. ¡Uy, qué rico! Porque ustedes, además de identificar sus comidas, también van a identificar el sentimiento o el momento que las acompaña y que justo hace que coman de más o que coman mal o que no coman de verdad. Entonces no se vale. Listos, vamos, derecha y para atrás. Sube y para atrás. Eso. Listo. Ahí está. No se vale saltarse ninguna comida. Tú me podrás decir, es que, ¿qué crees? No tengo hambre. Ok, está bien, pero sí tienes que comer algo. Igual no te vas a comer el mismo plato con la misma cantidad, pero a lo mejor, a lo mejor sí con la mitad, ¿no? Trata que tus desayunos vayan acompañados de proteína y verdura. En tu comida, pues que haya proteínas, verduras, alguna sopa. La sopa puede ser de verduras también. Ay, me comí unos segundos. Dije, ya acabé. Ay, ajá. Ah, mi pompis. Listo. Ah, no, sí, alternado sí uso. Alternado en 3, 2, 1, para atrás, regreso, el otro. Ok, vamos bien, amigos, no se tuerzan como botana naranja. Aquí, aunque no lo crean, también están trabajando la zona media de su cuerpo, es decir, su abdomen, si lo tienen contraído. Listo, dale, vámonos. Centro, abro, centro, abro. Me falta agua, Karen. ¿Eh? Me falta agua. Sí, si no toman suficiente agua, recuerden que su atención, su concentración y su toma de decisiones
disminuye o se ve afectada. Así que, tomar agüita. ¿En qué estábamos? ¡Ay, muy bien! ¡Oh, que me bloqueé! Muy bien, amigos. ¡Súper bien! El segundo no va a estar tan sencillo ni tan difícil, pero va a estar bueno. Nuestro segundo bloque, ahí va. Primer ejercicio, trote chiquito o trote rápido, como tú quieras, pero va a ser un trotecito. Segundo ejercicio, jumping jack, junto extiendo brazo arriba, salto, ¿ok? No puedo, no hay problema, hago este. Puedo incluso subir mi manita, o si no coordino, pues ya los dejo aquí y hago esto, ¿ok? Tercer ejercicio, sentadilla, toco el piso, me recupero junto a los pies, abro, toco el piso. Ajá. Alterno las manos, listo. Y tercer ejercicio, desplazo, 1, 2, sentadilla, regreso, 1, 2, sentadilla, listo. Trote, jumping jack, sentadilla con toque, sentadilla con desplazamiento. Trote, jumping jack, sentadilla con toque, sentadilla con desplazamiento. Listo. ¿Quieres tomar agua? Uy. Sí, porque, mientras yo les voy explicando otra fórmula que podemos utilizar, que es la del índice de masa corporal. Seguramente ya la conocen, ya la han escuchado. Y ese índice lo que nos dice es, nos da un parámetro, un rango para saber si nuestro peso está correcto, o si estamos por arriba de nuestro peso o por debajo de él. Este rango va del 18 al 24, 25. Ajá. Y si ustedes están dentro de ese rango, quiere decir que su peso está bien. Solo que más adelante les diremos algo relacionado con ese índice, ¿vale? Si están por arriba, sobrepeso, obesidad 1, 2 y morbilidad, ¿no? Y por debajo, pues desnutrición. Entonces, ese valor lo pueden sacar ustedes dividiendo su peso entre su estatura en metros al cuadrado, ¿ok? Les va a dar ese valor y entonces ustedes podrán ver si están en un buen rango, ¿no? Sí, si no se acuerdan de esto, estas sesiones quedan grabadas para nuestra, no desgracia, sino para nuestro bien, porque justo podemos ver qué nos falla, qué no nos falla, qué podemos mejorar, podemos leer sus comentarios y si en algún momento, luego llegan muchos y empiezan a subir, entonces se llegan a perder algunos, si ven que una tal suya y Trejo les contesta, soy yo, para que no queden ahí volando ningún comentario, estamos al pendiente de ustedes, esto lo hacemos para ustedes y nos interesa que todo quede claro y que si hubo un problemita y se perdió alguna información, pueden volver a verlo. Ah, Aline nos pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer la rutina? Bueno, si tú ya llevas tiempo haciendo rutina, lo recomendable es que lo puedes hacer los 5 días de la semana. Sábado, domingo puedes descansar, hacer tus cosas con tu familia, listo. Pero si tú vas a empezar con esto, no la hagas diario. Hazla lunes, miércoles, viernes y quizá el domingo, ¿ok? Pero es bien importante, ahorita vamos a hablar de esto, que ustedes tengan un descanso. Vamos a darle entonces, ¿no? Sí. Recuerden que los músculos crecen cuando... ¡Ah, se me olvidó, amigos! Al trote, muy bien. Los músculos crecen durante el descanso, durante la recuperación, entre serie y serie. Lo ideal es que identifiques, por ejemplo, que ahí en la barra programática ya sabes dónde está fuerza, dónde está resistencia. Puedes tomar una de cada una y hacerla un día sí, un día no, un día sí, un día no, e irlas variando. Y así vas a tener una preparación integral, es decir, vas a trabajar todas las capacidades. Salto de tijera. Todas las capacidades las vas a tener variabilidad y vas a poder pues hacer un trabajo de cuerpo completo de todos los músculos. Aunque déjenme decirles que aunque en la sesión dice fuerza, no solo puedes aislar una capacidad. Por ahí se cuela otra fuerza. ¿Sale? Es como cuando dices, hoy voy a trabajar a bíceps.
Ajá, pero también estás moviendo el tríceps. ¿Me explico? Logramos los 30 segundos. Ya puedo saltar, amigos. Estoy contenta. La que sigue la voy a hacer la siguiente vuelta. Si tú no puedes saltar, juntas, abres poquito y tocas poquito. Ajá. O sea, no la haces tan rápida, pues. Alternas tus manitas. Listo. Recuerden, la razón principal que los ha movido, que los ha llevado a levantarse de la silla, a moverse, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Qué te motivó? La salud, tus hijos, tus nietos. Verte bien, que te volviera a quedar toda esa ropa que tienes ahí guardada. Marcela, ah. Yo tengo un pantalón que es mi medida, amigos. Cuando ya no me queda eso, ¡diablos! Algo no está bien aquí. ¿Serán mis dos docenas de donas que me acabo de jambar? Pues sí, ¿no? Ah, muy bien. Entonces ya tengo mi diario, ya lo identifiqué. Ya dije, en vez de dona, voy a comer manzana. Un saludo a Lorenzo, a Isidro y a Rubí. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que le estén dando durísimo a la lonja con nosotros. O como decíamos ayer, a vaciar el almacén. Sí, recuerden que todo esto no solamente es hacer ejercicio, sino vamos a tener una buena alimentación, vamos a tener un buen descanso. Entonces, es importante que justo traten de equilibrar todo eso, ¿ok? El ejercicio es algo muy bueno para poder estar siempre sanos, en un cuerpo sano. Y vamos en dos. Pero también es importante la alimentación. Trotecito. Sí, lo que dice Daniel es súper acertado. Yo puedo hacer ejercicio y no quiero ser grosera, amigos. Perdonen, un saludo a todos los que van a los gimnasios. El hecho de pararse en un gimnasio ya es mucho. Es un gran esfuerzo. Es un gran paso, de verdad. Pero yo los invito, otra vez, a que hagan una reflexión de sí mismos. De qué tanto han cambiado corporalmente. Si el pantalón les queda. Si ya les son una talla menos. Si ya están más firmes. Si... aquí va a ser la otra versión. Si ya pueden correr, ya pueden saltar. Ya se ven la punta de los pies. O sea, todas esas cosas. Hagan una reflexión. Pero si tú ya llevas 6 meses, 1 año, 2 años en el gimnasio y te ves igual, algo estamos haciendo no tan bien, ¿ok? Entonces, tendremos que ver qué está pasando. Porque tú estamos, o sea, no es una pérdida de tiempo. Pero, si se pedía, ¿sí? Pero no estamos teniendo el resultado que estamos buscando de la manera adecuada, ¿ok? Porque entonces solo tendremos unos brazos y lo demás, pues ni al caso. No, amigos, el ejercicio es algo integral, debe estar equilibrado. Ajá, no es como que tengo unas piernotas y unos bracitos, unos brazotes y unas piernitas, porque vienen las lesiones, ¿ok? También recuerden de ejercitar su mente. También les va a dar la capacidad de llegar más allá a ustedes. ¿Vale? Sí, amigos, es muy importante la capacidad volitiva, que es esta que nos habla de la voluntad del hacer. Es mucho más poderosa la mente que cualquier otra cosa. Muchas veces tus músculos ya no van a poder más, pero gracias a tu mente lo vas a lograr. Y vas a hacer una, o dos, o tres, o 4 repeticiones más. Entonces, esto es importante, ¿ok? Entonces, analicen. ¿Estoy entrenando bien? Sí, no. Ah, pues sí. ¡Pi, palomita! ¿Estoy comiendo bien? Bueno, ¿qué es comer bien?
porque igual para mí comer bien es echarme un ¿Estás satisfecho, no? Estar satisfecho o echarme un plato de espagueti así inmenso, o no sé, ¿no? Qué rico. Qué rico. A Daniel le sale muy rico el espagueti, por cierto. O su hamburguesa, su refresco y sus papas. Dice, no, pues yo ya comí. Comí bien porque no me quedé con hambre. Pero más bien, estoy comiendo. Trate, ¿verdad? Trate. Sí. Estoy comiendo adecuadamente. Tengo proteínas. Tengo grasas buenas. Tengo vegetales. Tengo carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos? Si quieren algo así súper detallado para ustedes, vayan con un nutriólogo. Saludos a Paulina Rodríguez, que luego ella me apoya para que pues tampoco se me desborde el almacén. Si no, luego le robamos sus tips y por acá se los pasamos. Vayan con un nutriólogo, porque esto es como un traje, como un saco. Esa es la medida. ¿Vas a la otra? Ya me lo pasas. Va. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me equivoqué, me equivoqué. Iba a correr en círculos. Pero no, me contuve. Yo hubiera sido gracioso, ¿eh? Total, ya me ha pasado de todo aquí, amigo. Se me vieron los chones. Se me vieron las pompas. Se me vio una boobie. Casi me caigo. ¿Qué más puede pasar? Rodé como panda. ¿Eh? Rodé como panda. Rodamos como panda. Entonces, pues ya. ¿Qué más puede pasar? Nada. Ante eso, ya nada nos importa. Ya se me olvidó. Acuérdenme, ¿qué estaba hablando? Ah, también para que no les den. Para que no tengan olvidos. Consuman nueces. Las nueces tienen grasas buenas. Si grasas. Si tienen. Saludables. Omega. Ajá, omega 3. Ahí estamos en ejercicio. ¿Qué sigue? Ah, muy bien, sí. Desplazamiento. Yo dije, ¿qué? Algo pasó. Ah, ya me acordé. Imagínense que ya fueron al nutriólogo. O ya vieron su plato. Ah, pues también el plato del Buen Comer. Uy, les ayuda para justo distribuir su plato de esa forma. Si dices, no tengo para nutriólogo, no quiero salir por el COVID. Está chido, se vale. Ah, pues ahí pícale en internet al plato del Buen Comer. Bájalo y ve las porciones. Es una guía sencilla, pero muy útil, que te puede apoyar en esto del control de peso. Exactamente. Si quieren, en lo que ahorita se recupera la profesora, les voy a explicar los siguientes ejercicios. No, ustedes. ¿Sí? 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 Sí, aquí, amigos, por favor. Si ustedes. Ahorita vamos a usar una cuerda en algunos ejercicios. Si tú le das a la cuerda, está chido. Pero si dices, la voy a probar, pero tardas más en acomodártela y te detienes y otra vez y otra vez, déjala a un lado y solo haz los movimientos. ¿Sale? El primer ejercicio va a ser salto sencillo. Es con pies, con ambos pies. No corten mucho sus pies, la cosa es que tengan equilibrio y listo. No se vayan a dar un cuerdazo, hace rato nos dimos un cuerdazo. Buenísimo. Luego va a ser igual salto, pero ahora laterales. Eso es. Súper. El tercero son saltos, pero es adelante y atrás. Vamos a ver qué tal saliste. Ajá, en cada movimiento vamos involucrando. Eso es. Muy bien, Dani. Diferentes estabilizadores. Y si se fijan, la acción de los músculos, aunque son los mismos músculos, es distinta, ¿ok? Entonces es salto normal, salto lateral, salto adelante y atrás. Y vamos a juntarlos todos en un cuadrado.
vamos a empezar tocando el piso, levanto los brazos y voy al frente como ranitas. Voy a la derecha, voy hacia atrás, voy hacia la izquierda y así me sigo. Ajá. ¿Listo? Salto normal, lateral, adelante y atrás, cuadrado. Yo voy a hacer la otra versión, así que no te preocupes. Si no puedes, está... siempre hay una opción para que tú puedas lograrlo. ¿Ok? Saludos a Joana Suyay, que dice que nunca le mandamos saludos. Dija, te amo. Le mandamos saludos, cariño. Becho a Bacho. Haz tu rutina, mi vida, que también tú tienes que hacer lo tuyo, corazón. Listo. Estábamos hablando del plato del bien comer. Pero los tips que nosotros te vamos a dar, aparte de todos los que ya te hemos dado, sale, saltito. Eso es. Es que escojas alimentos bajos en grasa. Digo, en la calle es difícil, pero siempre encuentras una opción. ¿Ok? Porque tú ya sabes a dónde vas a ir. Dices, ah, pues está la fonda de Doña Cholita. Le digo que la pechuga, en vez de hacerme la empanizada, me la haga asada. Uy, buen cambio. Allá tenemos un cambio. Vamos al lateral. Muy bien, Dani. Si te cansas, deja la cuerda. Pero no te detengas, por favor. Vamos con lateral. Como si estuvieras esquiando en mi versión. Si no tengo cuerda. O si no quiero saltar. Abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro. Ajá, entonces tenemos este para sustituir. Siento que estoy muy cerca, pero no. Abro, abro, cierro, cierro. Aquí, exacto, exacto. Abro, abro, cierro, cierro, o como está haciéndolo Daniel. Gracias, Daniel. Ahora voy a ir adelante y atrás. Si te cansas con la cuerda, déjala, pero sigue adelante. ¿Ok? Entonces, primera opción, con cuerda, segunda opción, salto, 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 salto. No, no puedo. Adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Gracias, Dani. Súper. Aquí, pues bajan su cadera, lo van haciendo más rápido. Súper bien. ¿Sale? Empieza como en la rayita. ¿Listo? Uno, dos. Adelante, a la derecha, atrás, a la izquierda. Adelante, a la derecha, atrás, a la izquierda. Si tú esto no lo puedes hacer, voy a empezar con Dani. Das un paso, sentadilla. Das un paso, sentadilla. Das un paso, sentadilla. Das un paso, sentadilla. Y formas tu cuadrado. ¿Ok? Hazlo, por favor, lo más rápido que puedas y lo vas a hacer así. Uy, muy bien, Dani, muy bien. Bueno, ya pediste tu pechuga asada, tu bistec de res asado. O hay lugares donde todavía cocinan al carbón. Uf, súper mejor. Recuerda que tus porciones deben ser del tamaño de tu puñito. Ajá, cerrado, si es arroz, si es frijol, si es carne, incluso puedes usar tu palma. Más allá, pues ya es gula, queridos. Entonces no abusen, no se emocionen. Ya les dijimos, no se salten ninguna comida, coman algo, tengan semillitas. Ayuda muchísimo entre colaciones y son muy llenadoras. Cocinen ustedes, recuerden. Pueden cocinar, ¿listos? En uno, saltamos. Pueden cocinar al vapor, al carbón, sin aceite. Si tienen de estos comales o sartenes antiadherentes, ¡puf! De súper lujo porque al huevo hasta le hace ¡pum! Esperan que caiga y lo cachan. Le dan la vuelta y sin bronca. Y ahí van. Recuerden, listo, laterales, amigos. En 1, 0. Abro. Ah, no es cierto. ¿Qué no, estoy es haciendo? Me atoré y por eso. Gracias. Ahora sí ya. Súper. Abro, abro, regreso, regreso. Abro, abro, regreso, regreso. Lo abro, centro, centro. Abro, abro, centro. Abro, abro, centro, centro.
o como Dani, una cuerda. Cualquier opción está bien para ti mientras te haga trabajar, ¿ok? Sale, tú puedes. No le tengas miedo a la grasa. Nuestro cuerpo necesita, mira, hablo y se me va la coordinación. Necesita grasa para trabajar. La grasa nos sirve para regular la temperatura. Nos sirve hacia adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás, para regular la temperatura, para amortiguar, es decir, para proteger ciertos músculos o ciertos órganos, más bien órganos, ciertos órganos del cuerpo. También nos sirve como fuente de energía. Entonces, si no hay grasa, ¿qué pecho, amigo? Tiene que haber, pero más bien es ¿qué grasa? ¿Qué tipo de grasa? Entonces, pues necesitamos... ¿qué falta? ¿Qué es? Ah, el cuadradín, ¿verdad? Adelante, derecha, atrás, izquierda. ¿Ya le agarran la onda? Ahí me voy a caer. No se caigan como yo. Échenle enjundia. Pero no tanta como para que se vayan de cara. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ya vamos... Ya, es que yo me tardo. No, yo me detuve. Listo, va. Me canso. Ahí está. Muy bien, Dani. Ahí vamos. Grasas buenas. Omega 3, hay muchos complementos. Cacahuates, nueces de la India, almendras. A Diego, a Héctor, a Pato y a Viri, gracias por acompañarnos. Besos, salud, becho a bacho y a papacho gacho. Les mandamos desde acá, desde este hermoso set. Esas semillas les ayudan con esto de los aceites, las grasas buenas. El salmón, si tienen posibilidad de comprarlo, aunque sea una vez a la semana, lo saben preparar o no lo saben preparar en internet. Hay un buen de recetas. Fácil y sencillo para hacer su salmón, así. Entonces, compensamos sardina, saltamos. Sardina, aguacate, el aguacate es maravilloso. Yo no soy tan fan del aguacate por la consistencia, pero ya en un guacamolito, en una tortillita con carne y verdurita, pues sí me lo como, ¿no? Si ustedes con limoncito se lo pueden comer, así como va, échenselo, es súper bueno. Cero, vamos con laterales. Recuerden, por favor, listo, laterales, abro, cierro. Tomar agua, abro, cierro. Ahí está, ahí voy, voy a tratar de hacerlo en último. Traten de tomar agua, 2 litros de menos al día, si hacen ejercicio. Si ese día creen que sudaron mucho o tuvieron muchas actividades, échenle un extra de agua. Es bien importante. Nuestro cuerpo tiene más o menos un 70% de agua, ¿no? Entonces, también es muy importante para todas las funciones vitales, los transportes y eso. Ah, adelante y atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Ya sea con cuerda. Como lo está haciendo Dani sin cuerda, como lo estoy haciendo yo, bajando la cadera, te va a servir muchísimo. Sustituyan sus bebidas carbonatadas, edulcoradas, azucaradas, por agua natural, así natural. Si van a hacer la clásica agüita de fruta, pues traten de que... solo con la... con la pulpa de la fruta, pues sea el de adelante, nomás no me dice, sea todo el azúcar que tenga tu agua. Si de plano dices, no, pues sabe regacha, pues sí, métele algún sustituto de azúcar, pero hasta ahí, ¿ok? Pero sí trata de hacer ese cambio.
Dale, dale. Ya acabamos. Yo otra. No, otra más. Ya son nuestros tres vueltas. Ya, tres ya. Lo logramos, amigos. Recuperación. Y empezamos nuestro enfriamiento. Sí. ¿Ok? Tomen agua, chequen su frecuencia cardíaca. Sí, bien importante. Ajá. Entonces ya hicieron el cambio de su agua, ¿no? De sus bebidas azucaradas por agua. También algo que les va a ayudar mucho a no atascarse tanto durante la comida, el desayuno o la cena, es tomar agua antes de cada uno de ellos. Entonces ese es un super tip, porque a veces confundimos la sed con el hambre. Entonces, aguas ahí. Y oye, ¿crees que podamos comer dulces? Sí, claro que sí, se pueden comer dulces. Exacto. ¿Qué tipo de dulces? Vamos a empezar con el enfriamiento mientras dale, dale. La vamos entonces a estirar pierna derecha. Lo importante es... ¡Ay, sí me dolió mi patita, amigo! ¿Qué tipo de dulces puedo comer? 5. ¿Todas las 4, frutas? 3, 2, 1, cambiamos. Son dulces sanos. Recuerden que solo varían las cantidades en los plátanos, los mangos, el mamey y las uvas. Que tienen 5, un poquito más de grasa. 4, las uvas más 3, o menos como 10 piezas. 2, está súper. Muy bien. Vamos ahora con estiramiento de cuna. Listo, concentrados. Apretamos. Eso es, de espalda recta, saco el pecho. Lo logré. Luego sigo hablando, si no me caigo. Sonrío. 5, sonrisa de choque. 4, 3, 2, 1, cambiamos. Ay, listo, súper. También pueden incluir dentro de esos dulces. Uy, no lo logré. Aprieto, distribuyo, listo. Me concentro. Pueden incorporar el chocolate 5, oscuro. 4. Es súper bueno. 2. Y les ayuda 1. Dentro de estas grasas y dulces. Bueno. Veamos aquí a la derecha. Entonces está bien padre que puedan comer chocolate. Dani les hablaba hace rato del descanso. Si tú estás haciendo ejercicio, 5, estás comiendo 4, bien, pues 3, estás durmiendo súper mal, 1, tus cambios van a venir muy lentos. Trata de descansar, si ya eres adulto, trata de descansar al menos, así ya al menos, jodidamente, como dirían acá en el bajo mundo de la bandita, 6 horas. 4, 3, 2, 1, si todavía estás entre la banda joven que pues tiene abajo de 25 años, 20, sí, 25 años, duerme tus 8 horas, querido. Aún hay esperanza de que crezcas un chiroecito más. 3, 2, todavía podemos crecer. ¿Sale? ¿Por qué te recomiendan dormir cuando todavía no has completado tu proceso de crecimiento? Pues justo porque en la noche se libera la hormona del crecimiento, pero se libera cuando 5, llegas a sueño profundo. 4, 3, puta, pues si nunca duermes, 2, ¿cuándo vas a crecer? 1. ¿Cambió? Si estás como yo chiquita, pues ahora ya sabes por qué. Cuando eras chavo, pues no dormiste bien, te la pasaste en la fiesta. Tampoco es que duermen 22 horas. No, tampoco es que, exacto. Tampoco es que aprovechan la cuarentena y estén ahí en la cama 5, todo el día, ¿no? 4, 3, hagan algo en su casa. 2, hacer lo que hacer, amigos. ¿Cómo gasta calorías, De verdad. Entonces ya saben, descanso adecuado. 5. Si eres 4, adulto, mínimo 3, 6 horas. 2. 1, si eres ¿cambió? Joven, todavía no has completado tu proceso de crecimiento. Sí o sí, 8 horas. Va, los dulces sanos. 5, 4. Otra cosa 3, que les platicaba 2, Dani. 1. Era acerca del IMC. El IMC es una guía, pero es una guía que se dio en base a una generalidad para 5, un control de 4, muchas personas. 3, pero 2, 1, hacia arriba. Obviamente no se enfocó en esta particularidad, ¿no? En este 5, cada en separar a cada 4, individuo. 3, 2, 1, ya vamos a dejar. Dani y yo podríamos pesar lo mismo, 80 kilos,
y el estar así súper ponchado, marcadísimo, así acá, con sus 80 kilos. Cuatro. Y yo hecha una bolita, ¿no? Y tengo 80 kilos, pero 80 kilos de qué. Entonces es bien importante que nosotros le tiremos más a conocer nuestra composición corporal. Cinco, ahora que todo esto pase, cuatro, aquí en la UNAM, uno, contamos con Medicina del Deporte, donde también hacen este tipo de estudios de composición corporal, súper buenos, súper económicos. Si eres estudiante, checa ahí, ¿no? En algún momento, cuando regrese Puma Fit, también aquí tienen estas básculas de bioimpedancia que te ayudan con todo esto. Pero sí es más importante que tú tengas un montón de músculo y lo necesario de grasa, ¿ok? Para que tú puedas estar bien. No importa si el IMC dice que tú eres obeso, pues obviamente en composición corporal vas a estar bien, pero en IMC vas a estar mal. Sí, si no, la próxima sesión empezamos con ese tema para que justo les podamos dar más información. Y si tienen alguna duda, ahí está el chat. Sí, escríbanos y les vamos respondiendo. Recuerden, esto fue Control de Peso. Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Los amamos mucho. Acompáñenos el próximo martes. Si tienen dudas, si quieren saber algo, nos van escribiendo y ya venimos más preparados sobre lo que ustedes quieren. ¡Adiós! Nos vemos.